7 es la misa, es la misa, que es así, la misa va a ser en la capilla del cementerio, a puertas cerradas, por supuesto, y transmitida por la televisión pública, por la radio provincia y también por FM Presencia y las redes sociales, por supuesto, de la diócesis. Bien, bien. Perfecto. Lo que se sucedió en durante toda la tarde, y de hecho yo participé de una de ellas, la de las 14:30, fueron celebraciones cortas, como usted decía, donde se lee la palabra de Dios y donde se reza por los difuntos, y especialmente lo importante es que puede, por protocolo, ingresar hasta 20 personas. Bien. La gente fue muy respetuosa, hasta 20 personas era la posibilidad, en el caso de la celebración que yo hice incluso había un poquito más y se les pidió que esperaran a la siguiente celebración, porque se hacen cada media hora, y después algunas personas, algunos de los diáconos o sacerdotes, también me pasó a mí, acompañamos más de cerca la bendición de alguna de las tumbas dentro del cementerio. Bien, ¿no? La gente ha sido muy respetuosa, todos con sus barbijos, también la gente del municipio, que al ingresar al cementerio uno tenía que sí o sí lavarse las manos con alcohol. Así que en ese contexto es como se está desarrollando la posibilidad de hoy hacer memoria de nuestros fieles difuntos. Bueno, te iba a preguntar justo eso, si habías tenido oportunidad de ver, de participar, y me estás contestando, obviamente, que sí. Sí, tuve posibilidad de acompañar un poco a la gente, y ahora durante, diría que hace media hora que, bueno, yo acabo de salir de ahí, media hora que empezó a haber mucha más gente, ¿no? O sea, que creo que en esta última hora, recordemos que el cementerio se va a cerrar a las 18 horas. La gente está participando más. Y obispo, ¿y qué significa para los fieles poder tener esta oportunidad? Porque, bueno, esto lo hacen año a año, ¿no? De ir y estar en el cementerio. Bueno, ellos veían que este año quizá no lo podían hacer, y bueno, ver esta pequeña, por lo menos esta pequeña posibilidad de poder acercarse, por lo menos. Yo creo que, a ver, en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es de no perder la humanidad y no perder la ternura vista como el amor que se vive en gestos concretos, dice el Papa Francisco, en este tiempo de la pandemia. Y creo que con todos los protocolos de cuidado necesarios, realmente es un gesto de ternura poder abrir el cementerio y que la gente pueda ir a rezar, que la gente pueda acercarse a la tumba de sus seres queridos, que no dejan de ser un lugar de oración, y mucho más un año signado por tanto dolor y tanta muerte, ¿no? Entonces me parece que, en definitiva, significa este año más que nunca, el volver a confirmar que seguimos creyendo en la vida, más allá de todo, que la muerte no tiene la última palabra, y para los cristianos la fe de la resurrección, es decir, que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos en el cielo, como decía hoy la lectura que leí del Evangelio según San Juan, la casa grande con muchas habitaciones donde hay lugar para todos, ¿no? Y Jorge, será tal vez como una prueba piloto para lo que eventualmente pudiera darse de empezar a tener este tipo de celebraciones un poco más cortas, con tal vez poca presencia de gente. ¿Lo ves como una posibilidad? Es una posibilidad. Ustedes saben que más allá de lo puntual del 1 de noviembre y del 2, día de hoy, yo había hecho una propuesta al municipio de que tratásemos de concretar, según los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y los protocolos del equipo médico forense de la República Argentina, un nuevo modo de lo que son las inhumaciones o los servicios religiosos y los que son los sepelios. En ese contexto, creo que esta prueba de ayer y de hoy ha sido una prueba piloto. Mira. De hecho, acabo recién de hablar nuevamente con autoridades del municipio, porque seguramente entre mañana y pasado esté saliendo este protocolo, que no es según la opinión del obispo, vuelvo a insistir, es según la opinión de los protocolos nacionales, para que se pueda dedicar un poquito más de tiempo a la oración, para que se puedan hacer en la capilla con este número de gente, no más de 20 personas, para que se le pueda dar un tiempito a la despedida en un momento de tanto dolor, para que se le pueda explicar claramente a la gente que la cremación es una de las opciones, pero no es ni obligatoria ni la única, para que no se lleve más rápidamente en una unidad de traslado y se aísle a la familia y se lo ingrese por una puerta que no es la puerta que comúnmente se ha usado para los sepelios, porque estos protocolos específicamente hablan de que no puede haber ningún tipo de acto de discriminación. E insisten, y esto para mí es contundente, por razones científicas, no porque vuelvo a decirlo diga yo, que si el cadáver de la persona fallecida está en las bolsas impermeables aislantes y dentro del cajón que corresponde,
deja de ser foco de infección. Claro. Por lo tanto, si deja de ser foco de infección, humanicemos un poquito más ese último momento de despedida y permitamos que con los protocolos vigentes la gente pueda despedirse bien. Eso es lo que pedimos. Y creo que la prueba piloto de hoy nos está mostrando que en eso la gente es muy respetuosa.